de la Junta de Gobierno del día de hoy. Bueno, pues hoy comenzamos la Junta de Gobierno con el Área 1, el Área de Gobierno Interior y Personal, donde se ha dado cuenta del decreto de alcaldía del día de agosto, por el cual se solicitó subvención para personas con discapacidad. En este caso, solicitar a la Junta de Castilla y León una de las subvenciones dentro de los programas de empleo temporal para poder contratar a una persona con discapacidad durante 3 meses en nuestro ayuntamiento. En el área de sistemas de tecnología y la información, como bien sabéis, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, somos beneficiarios de una subvención para la transformación digital y modernización de las entidades locales. En este caso, es una subvención de 193.657 euros, que ya ha sido concedida. Y como fue concedida en el mes de mayo y nuestro cronograma implicaba 12 meses para su ejecución, hemos solicitado la ampliación del plazo de ejecución y, en vez de concluir en diciembre, como estaba prevista en la resolución, en la propia resolución amparaban también en esa solicitud de ampliación del plazo, y como nosotros teníamos inicialmente previsto 12 meses de ejecución, pues hemos solicitado esa ampliación y no concluir en el 12 de diciembre, en el 31 de diciembre de este año, sino en mayo del año que viene, y así tener los 12 meses previstos inicialmente en esta convocatoria. También en el área de contratación, la primera punto tratado dentro del área de contratación es la propuesta de adjudicación del taller municipal de animación a la lectura. Como sabéis, fue un contrato que se hizo con 2 lotes, el taller de animación a la lectura y el taller de las casetas de lectura para el periodo estival. En este caso, se hace la propuesta de adjudicación definitiva para estos talleres de animación a la empresa AEVIA Tecnología y Servicios por un importe de 15.319 euros. En el punto sexto es la propuesta de aprobación de expediente de contratación para la autorización del dominio público para los puestos de venta de castañas para las temporadas 2022-2023 y 2023-2024. Sabéis que esto es una concesión del dominio público para que se puedan instalar estos puestos, y iniciamos el procedimiento público de contratación con este expediente de la Junta de Gobierno del día de hoy. Y por último, dentro del área de contratación, se ha hecho la propuesta de declaración de desierto del expediente de las obras contenidas en la Escuela Municipal de Artes de la cárcel, en la fase 2. Recordar que era un expediente que estaba dotado por una cuantía de 175.000 euros masiva, que en esta ocasión ha quedado desierto. Somos conocedores y conscientes de las dificultades que están sufriendo no solamente el Ayuntamiento, sino otras muchas administraciones públicas a la hora de la ejecución de obras, porque no es la primera ocasión en la que se quedan desiertas. En esta ocasión, pues la siguiente medida que tomaremos para poder ejecutar esta inversión será hacer una actualización de los precios, y a partir de ahí volver otra vez a iniciar el procedimiento de licitación para que no se vuelva a quedar desierto. En el punto número 8 de patrimonio municipal, es un abono de una responsabilidad patrimonial menor. Y en el caso de las licencias, en el área 3, una propuesta de concesión de licencia urbanística para una remodelación en una vivienda en Madrona. En obras, servicios e infraestructuras, se ha propuesto la solicitud de subvención que fue presentada ayer por el concejal de Medio Ambiente para la repoblación y reforestación del Peñigoso. Es una solicitud de subvención que corre a cargo de la Junta de Castilla y León, pero que viene amparada por el Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que asciende a 33.046 euros para la reforestación y recuperación del antiguo vertedero municipal. En el área 4 de servicios sociales, son varias, 8 en total, las renovaciones de contratos de viviendas de alquiler municipal. Y en el área 5 de turismo, ya volvemos a aprobar la cuota anual del ejercicio 2022 para la Asociación de Film Commission International de la ACCI de 1.000 euros, con la que contribuimos anualmente. Y ya me detengo con especial interés en el área de deportes,
ya que son dos las propuestas de aprobación de proyectos de ejecución de infraestructuras deportivas en nuestra ciudad. La primera de ellas en el barrio de la Albuera, en la conocida pista de las Calaveras junto al cementerio municipal, en donde se propone la renovación y la ejecución de una nueva pista polideportiva para el, sobre todo para los deportes de balón, campo de fútbol sala, balonmano, dos campos de baloncesto y campo de voleibol, que será renovada la pista, que ahora mismo está en un estado bastante deficitario, y se adecuará a un espacio deportivo donde se puedan celebrar estos deportes. Y luego también el importe del proyecto es de 96.300 euros. La segunda actuación relacionada con infraestructuras deportivas nos traslada al barrio de Nueva Segovia, en este caso para la construcción de un circuito de pump track, en este caso para la práctica de deportes sobre ruedas de BMX, skate, patinetes y patines, con un circuito de obstáculos, curvas y taludes, para poder ejecutar en la calle Damas Alonso, en la parte superior del Parque del Reloj. El proyecto son 93.880 euros y, como ya os digo, hoy aprobamos ambos proyectos para su posterior licitación y ejecución, en este caso estas dos infraestructuras. Nos queda pendiente, y es sobre la que estamos trabajando, la pista deportiva en el barrio de San Lorenzo, prevista en la zona del paseo de la senda de los Molinos, bajo el puente de San Lorenzo, junto al puente de San Lorenzo en la calle Vía Roma. En el apartado de participación ciudadana hemos llevado a cabo la justificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación para la Cooperación y Desarrollo Amigos del Futuro Vivo, que es la justificación del convenio de 7.000 euros que firmamos anualmente. En el área de desarrollo económico y empleo, únicamente es el nombramiento del delegado de personal laboral y delegación de prevención en el centro municipal, antigua fábrica de Borra, y estos han sido todos los puntos del orden del día de la Junta de Gobierno de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta en relación a todos ellos o alguna otra cuestión a mayores. No, es la parcela que está colindante entre los juegos autóctonos y la pista de baloncesto. Hay una parcela que está ahora mismo sin edificar y sin ningún tipo de infraestructura, y es ahí donde se va a colocar esta nueva instalación deportiva, atendiendo también a las demandas que nos ha hecho en varias ocasiones la propia asociación de vecinos, que consideran que lo que es la zona de patines y de skate en el propio Parque del Reloj, en la zona inferior del parque, se queda un poco pequeña y un poco deficitaria, y en este caso lo queremos complementar con esta segunda infraestructura.